Chema. Ellos son Duende y Compás. Y vienen desde Jerez para hacernos una noche fantástica y para que, bueno, a partir de ahora podamos tener la oportunidad de escucharles muchas más veces. Van a empezar con algo, si no tranquilito, pues para que podamos todos seguir cenando, y os advierto que meten mucha caña y que son fantásticos. Aquí los dejo. Gracias, Mar. Buenas noches a todos. Esperamos disfrutar todo porque esto se hace para que disfrutemos todos. Vamos a empezar haciendo una velada amena. Es inevitable el pensar en ti. Es inevitable reconocerte. Y es inevitable. Perfecto, una fiesta súper guay. Bueno, a
ahora mismo me he encontrado un amigo común que me decía que te he escuchado en internet, que has dicho que son como Rey Midas, que todo lo que toca lo vuelven en oro. Pero que es verdad que Patricia. No, ¿cuántas no. personas? 100 y pico, ¿no? 100 y pico. Creíamos que había 92. Ha venido gente sin reserva, mesas dobladas. La verdad que como más de 120 personas, tú lo estás viendo. No sé, ya ni lo hemos contado, pero muy bien, la verdad que genial. Esto no lo ha hecho nomás que empezar, ¿eh? Que todavía queda mucho música por delante. Yo creo que sí. Bueno, además, también un poquito de el flamenquito. Pues mira, ya lo he visto y te digo que no han empezado nada de lo que ellos son capaces, porque nosotros los descubrimos hace un par de años, son amigos nuestros, los descubrimos en Guadalmina, que ellos venían de vez en cuando, y el en Jerez. No son cantantes, no son profesionales, pero tienen un arte que tú ya lo has visto, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues son Carlos, Manuel y Chema. Y bueno, han venido desde Jerez, están encantados. Y de verdad que no han empezado nada de lo que son capaces de hacer. Son fantásticos, mueven la gente, empiezan a visto animar, cantan todo. Lo bailan, porque todavía no han empezado a hacerlo, lo bailan. Y ya está, y bueno, encantada porque... Eres muy buena anfitriona. Porque si estamos en pedalea y una sonrisa, tú te pones a pedalear. Si es una rumbita o un flamenquito, tú te pones a bailar. Bueno, Patricia, es que eres única, ¿eh? No, pero de verdad, yo lo agradezco todo esto, de verdad, también a vosotros, porque mira, ya ha sido como lo de Andrew, ¿no? Y con vosotros, hemos dicho, son nuestros reporteros preferidos. Y aparte, de verdad, José Luis y Russell, que estamos en un equipo. Yo creo que esto no sería posible, de verdad, ¿eh? Es así. Es muy importante, yo le digo siempre a la gente, trabajar en equipo y juntos, ¿eh? Es lo mejor. Enhorabuena, Patricia. Mira tú con tu marido. Hablamos con Melissa, que es azafata de este producto que es el Bosca, que estamos disfrutando todos con esta jornadita de tenedor y flamenquito. Bueno, ¿qué tal, Melissa? ¿Qué tal? Muy bien. Qué alegría tiene este ambiente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo al Bosca, ¿no? Un poquito tiene que ver. Porque este Bosca es muy especial, cuéntanos. Es muy especial, es un combinado, ¿vale? Lleva un poquito de tequila, el flor del ágave, fruta de la pasión, maracuyá y limas de Brasil. La verdad que la combinación así de frutas hace que haga como una vitamina B12 que no da resaca. Y la verdad que está muy buena, os animo a probarla porque está riquísima. ¿Y con qué se está tomando? ¿La gente con qué lo pide? Si le gusta a la gente más seca, si es más seca es con tónica. Si le gusta más dulzón, con sévena, spray, hay gente también que la toma con zumo de naranja. Pero las combinaciones perfectas son o con sévena o con tónica. ¿Y te la piden también en plan chupito? Porque aquí hay muchos rusos. Sí, sí. Y los rusos son mucho del Bosca. Del Bosca, sí, sí. Ay, se toma un solo. Un chupito de Bosca. Sí, lo que pasa es que se tiene que tomar bien frío. Para saborear bien las frutas. Sí, ¿no? Porque se notan las frutas. Además combina con todo, ¿no? Si hiciéramos una cata de Bosca, ¿con qué lo maridarías? Yo a mí, por ejemplo, me gusta con sévena, pero porque me gustan las cosas más dulzonas. Ya depende de los gustos de cada uno. Pero si hablamos de la gastronomía, por ejemplo, ¿iría bien con unas ostras? ¿O con qué comida iría bien? Hombre, con una ostra también se puede comer. El otro día la tomaron con ostra. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, genial. ¿Dónde se vende este producto? Es una firma sevillana. Y la fabrican en Barcelona. Pero la firma es sevillana. O sea, aquí pega divinamente. Sí, sí, en Andalucía. Pon un chupito que vamos a brindar. Un chupito, mejor una copita, ¿no? Venga, una copita. ¿Tú eres la experta? ¿Más? ¿Con dulce? ¿Más dulce o más sequito? No, ¿tú me lo yo te lo recomiendo dulce. Venga, pues dulce. Genial. Venga, vamos a ver cómo la prepara Melissa este Bosca con algo dulce, como soy yo, una chica muy dulce. La copa tiene que ser balón. Y más, ¿y posiblemente, si puede ser de Cigio, mejor. Mejor, ¿no? Pega unos hielitos, que eso viene muy bien, el hielo, para que esté fresquita, ¿no? Para sí, que esté claro. Bien, ¿no? Fría. Oye, me encanta la botella, ¿no? Es preciosa, parece es preciosa. Un perfume, ¿eh? Sí, la botella es preciosa, la verdad es que tiene un diseño espectacular. Me encanta, muy bonita. La bebida es azul, como veréis. Bueno, veré, mire, ese toque azul, ¿eh? Es que de verdad, es que hoy día cómo ha cambiado todo. Antes era más que era todo lo mismo, pero hay una gran variedad para combinar con un sinfín de cosas. Y ahora aquí ya ponemos un poquito más. Y ahora brindamos por la casa, por la firma, por la marca, que le deseamos que tenga mucho éxito aquí en la Costa del Sol. ¿Qué tal en la Costa del Sol este producto? La verdad es que se está vendiendo muy bien, se está vendiendo muy, muy bien.
en Marbella estamos empezando y está arrancando muy, muy bien. Sí, la verdad que sí. La recomendamos. Esperamos que siga creciendo. ¿Ya esto se puede tomar así o yo algo más? Ya la pues salud por la empresa, porque es un espero producto que te guste. Genial. A ver. Está deliciosa.